Gracias, presidenta. O 23 de febreiro asistín a avaliación de estrategias Sergas 2014 e case dous meses despois dese exercicio publicitario veñen vostedes a presentala no Parlamento. Constatase así, polo tanto, a escasa importancia e validez que este goberno ten ou lle dá a propia Cámara Legislativa. Primeiro o acto publicitario e case dous meses despois informamos os representantes e as representantes da cidadanía. Un acto publicitario onde, igual que hoxe aquí, vostedes adicaron a darse autoalabanzas cando a situación da nosa sanidade pública é claramente grave. Dicía o señor Feijóo ese día que en o mundo da sanidade non hai marxe para erros. No seu mundo, sin embargo, só erran perpetuamente na xestión sanitaria. Senón, non só iso, senón que obvian a perigosidade das súas medidas, das medidas que están a liquidar a nosa sanidade pública. Dicía o señor Campa ese día, o xerente dos Sergas, que representaba 36.000 traballadores e traballadoras sanitarios. Pois a min, señorías, ese señor, nin a xestión desta consellería, non me representan, nin políticamente, nin sequera como sanitaria. Porque cando falan vostedes de estabilidade no emprego, insultannos. E cando din que a estabilidade aumentou un 5%, faltan a verdade. Minten cando din, como afirmaron, que crearon máis de 3.000 prazas públicas, o dixo Feijóo, e non se avermellou. Vostedes non din que a súa estrategia tiña como obxectivo o que vostedes chaman novo marco de xestión de recursos humanos no propio plan. Vostedes non din que reduciron un 6% os traballadores e traballadoras públicas na sanidade, 2.000 profesionais menos. Falan de estabilidade cando as persoas que se incorporaron viñan dunha oferta pública de emprego que non era do seu goberno, era anterior, e cando o goberno Feijóo prometeu que antes de 2013 levaría a cabo 4 procesos de oferta pública de emprego. Hoxe, abril de 2015, non teñen resolto nin tan só un deses procesos. Por non falar, obviamente, da taxa de reposición que aplicaron a todos eses procesos, as pucas prazas que sacaron e das que desgraciadamente segaban como se fose un éxito. Falan, presumen, ou fixeron tamén ese día, da reducción do asentismo, sin mencionar que o que se persigue en moitos casos é a traballadores e traballadoras de baixa, que estas non se cubren nunca antes dos 5 ou 7 días, que as vacacións non se cubren en moitos casos, como xa temos debatido en múltiples ocasións. E para iso, obviamente, pechan vostedes camas. Como se poden presumir vostedes de calidade no sistema público? Como poden botarlle a culpa ás persoas dos colapsos de urxencias cando dende a chegado o señor Feijóo pecharon de xeito perpetuo 450 camas as que se suman as que cada vez que hai vacacións vostedes pechan? Aproxímase xa un período vacacional e xa teñen vostedes en riba da mesa o plan de peche de camas para este verán. Como poden presumir da Lei de Garantías Sanitarias? Un dos seus objetivos era atención en tempo forma dese plan que vostede acaba de trasladarose aquí. A realidade é que a día de hoxe, según os datos que temos, siguen vostedes ocultando os datos reais das listas de espera. Siguen sin trasladar os datos das listas de espera non estruturais. E nin siquiera cos datos que vostedes trasladan, eses oficiais, son vostedes quenes de cumprir coa súa propia lei. É dicir, fai máis dun ano que temos a aprobada a Lei de Garantías Sanitarias e é imposible coa súa xestión cumplir con eses prazos. Non cumprían vostedes nin cos 180 días de atención máxima, como van cumprir cos 60 días? Nunha lei que abre a porta, e o dixemos cando se debatiu neste Parlamento, a competencia da sanidade pública coa privada ao negocio claro e evidente. Todavía non aclararon por que a lei non é igual para todos e todas. Na pasada Comisión de Sanidade, o grupo do Partido Popular votou en contra de facer cumprir a Povisa a lei que exixe para os Sergas. Votou en contra de exixirlles que cumpliran cos mesmas ratios de persoal e cos tempos máximos de espera, en contra de facer cumprir a lei que o propio Partido Popular impulsou nesta Cámara. Un absurdo. Vostedes son os que din que defenden a democracia e van dando leccións de democracia cando na Cámara votan incluso en contra de cumprir os textos legais que vostedes mesmos impulsan. É absurdo. 2.000 profesionais menos, 450 camas menos, listas de espera, un 12% menos de orzamento sanitario dende que
que están ustedes, y el 50% del orzamento sanitario público privatizado. Eso sí lo cumplieron. Clúster de sanidades y promoción de negocio privado. Privatizaron pues absolutamente todo: electromedicina, mantenimiento, seguridad, gestión de múltiples servicios y más de más, alta tecnología, esterilización, telecomunicaciones, oxigenoterapia, gestión de datos, historia clínica, teleasistencia, logística y un longo etcétera que podríamos estar toda sesión debatiendo. Ustedes están vendiendo a nuestra sanidad, ustedes están vendiendo, por lo tanto, o nuestro patrimonio público, sin permiso, expoliando o qué de todas y todos. Privatizaron, por lo tanto, o orzamento público. En su estrategia, y usted lo dijo aquí, falan de I+D+I, pero no din que recortan toda a I+D+I y pública y que privatizan todas las innovaciones sanitarias. Un 7% menos este año en personal de innovación y gestión pública, un 18% menos en el programa de investigación 561C de formación e innovación, 88 millones de euros para privatización de alta tecnología sanitaria, las nuestras historias clínicas entregadas a empresa armamentística Indra, privatizadas por esa empresa, privatizada además por el Gobierno Popular. ¿Cómo pueden hablar con tanta liseireza? Dijo ese día el señor Feijó que inauguraron el Lucus Augusti totalmente equipado. Una barbaridad. 10 años para hacer el hospital, 4 años tras su inauguración, y sigue sin contar sin radioterapia y sin hemodinámica 24 horas. Onte mismo estivemos allí, el compañero Ramón Vázquez e Maiseu, y desgraciadamente podemos comprobar cómo las instalaciones están preparadas, llevan 4 años preparadas, falta maquinaria y por decisión política llegamos a día de hoy con milleiros de traslados cada año de pacientes que tenían que percorrer centos de kilómetros para ser tratados. Y cuando ustedes reconocieron, inclusive entre 2011 y 2013, 5 fallecimientos in itinere de personas con problemas de cardiopatía isquémica. ¿Cómo pueden presumir de estrategia de infraestructuras? En su propia estrategia, que acaba usted de dar cuenta aquí, din: construiremos y ponemos en funcionamiento 63 nuevos centros de salud. Cero. No sé un mandato, no han construido ustedes ningún. Os iniciaron a última hora, se lo hemos dicho, ahora porque corren el riesgo de perder precisamente esos fondos FEDER, esos fondos europeos, que si no os consumen antes de 2015, os perden. Construiremos y ponemos en funcionamiento 3 centros de alta resolución. No lo digo yo, o din ustedes en esa estrategia 2009-2014, pero ustedes dijo, no faló vos aquí. Construyeron 0. Finalizaremos las obras del Hospital Lucus Augusti y procedemos a dotación de alta tecnología. Sigue sin dotar, acabamos de verlo, espacios enormes, baleiros. Licitaremos la construcción del Hospital de Pontevedra. Seguimos igual. Falan también del nuevo hospital de Vigo. Fai un año, señora consellera, que tenía que estar ya abierto, inaugurado. Ya lo debatimos en múltiples ocasiones. Incumplieron ustedes por todas partes las condiciones que se incluían en los propios pliegos. Un laboratorio con menos camas, un laboratorio sin un hospital sin laboratorio central y un hospital de gestión privada. ¿Cómo pueden hablar de prevención y promoción en positivo, hablando del plan Xermola, cuando tenemos un 20% de pobreza infantil? ¿Sabe usted o que son los condicionantes de la salud externos? ¿Sabe usted cómo conta que los nenos y nenas no tengan la posibilidad de hacer una comida decente o día, que tengamos esa pobreza infantil? Cuando además ustedes acaban con plan de atención a salud mental, venían a presumir de esa prevención y promoción en positivo. Cuando están ustedes descapitalizando los centros de orientación familiar. Cuando este año voltaron a baixar orzamento en atención primaria. Cuando recortaron un 80% de orzamento directo para los nuevos centros de salud y un 68% para reformas de los centros de salud. Cuando voltaron a recortar las asociaciones de atención a las drogodependencias, desde 2011 le han recortado un 22%. O programa de lucha contra las drogodependencias, un 7%. O programa de prevención de enfermedades transmisibles, un 33,7% menos desde 2011. Epidemiología, desde 2011, también otro tanto de recortes.
recorte. Convenio co FEGAM en drogodependencias, desde 2011, menos 57%. Programa de prevención de VIH, recorte tras recorte cada año, y los comités antisida que están pechando, señora conselleira. Podríamos seguir. No sé de qué gestión venen a presumir aquí. Y cuando ustedes, además, remataron con la universalidad pública, y único que saben hacer cuando reciben una crítica es respostar con censura. Ustedes remataron con la mayor virtud del sistema sanitario público, que es la universalidad y la capacidad de igualarnos a todos y todas. Eso solo se consigue mediante un servicio 100% público, no concepto, además, de bien común republicano, de res pública, y ustedes acabaron con él. Ustedes ven aquí a presumir de gestión en favor de las grandes empresas privadas, pero no nos fala de todo lo que están a destruir. Gracias, señora Soya.